Más me angustiaba, sobre todo porque además de esta ponencia tengo que entregar un documento escrito en Filosofía y Letras. Pero me tranquilizó algo que encontré que les voy a leer. Dice: pocas veces las ciencias sociales han examinado la relación entre laicidad y derechos de las mujeres. Entonces hay todo un fundamento de un libro de Florence Rochefort, que es francesa, un libro que tiene web excelente, donde hace una recopilación de esta autora, de las pocas que han trabajado hoy, en los últimos años ya hay más textos, pero ha trabajado esta relación de laicidad y movimiento feminista. ¿En qué momento se unen, en qué momento se separan? Yo tuve la oportunidad de estar en Francia estudiando, y en una institución además colaboré con ellas, la Liga Francesa de la Enseñanza, que es una de sus banderas, que parte del siglo el siglo XIX es la laicidad, ¿no? Entonces la laicidad en Europa hoy se conjuga, se habla, pues muy cercana a la definición de Blancarte, como un espacio de diversidades, ¿no? En la laicidad, en cambio, en México es la lucha contra la Iglesia Católica, ¿no? La separación de la Iglesia y el Estado. Podemos hablar un poco de iglesias, pero sigue siendo la Iglesia Católica y el Estado mexicano, ¿no? En esta batalla permanente, que parece que se revive en cada momento, y yo creo que esa imagen, por ejemplo, de una de las mises, que se puso un vestido con alegorías de los cristeros, nos dice a qué punto, ¿sí? O sea, esta situación, y se vive ahora en nuevas formas, incluso en nuevo tipo de violaciones gravísimas, y sobre todo el objeto somos las mujeres, ¿no? No les voy a hablar del fundamento del Estado laico porque se ha hablado, sin embargo me parece sustantivamente importante que lo retomemos con el elemento de la democracia. Yo lamento que todavía muchas mujeres y muchas feministas no valoren, ¿sí?, este compromiso, que están de acuerdo, sí, pero no meternos a revisiones profundas como las que se trabajaron el día de hoy, como las que ha trabajado el PUEC y otras instancias de la UNAM, ¿sí? Eso no es para hablar de la religión, libertad religiosa, porque han hablado expertos. De la laicidad tampoco, porque la vimos. Quizás subrayar lo que se habló del principio de igualdad, y sobre este voy a regresar. Y tampoco sobre cómo está reconocida en la Constitución y los grandes retos actuales que están ahí, están muy latentes, ¿no? Pero sí les voy a hablar, y ahí me quedo, y voy a mencionar la laicidad y los derechos de las mujeres. Y aquí les quiero decir que, como ustedes saben, el capitalismo y el Estado liberal nace con el signo de la exclusión. Y quienes fuimos excluidas fuimos las mujeres. No fuimos ciudadanas sino hasta el siglo XX. ¿Sí? La laicidad se reconoce y tiene antecedentes antiquísimos en Francia. La laicidad va a ser realmente unas piedras angulares de lo que es la Tercera República. ¿Sí? Y va a ser un punto sustantivo de la convivencia. Además, bueno, hablamos en Francia de una sociedad multicultural como la que tenemos nosotros, pero con aspectos en que la laicidad ha sido ese momento de cohesión muy importante. En el capitalismo ha ido de la mano del patriarcado. La laicidad no fue de la mano de las mujeres. Y no está pasando como sucedió con los pueblos indígenas, como los derechos humanos dejaron a las mujeres y a muchos otros en el camino. Estamos retomando, ¿sí?, reapropiándonos de estos conceptos que nos excluyeron, ¿sí?, para hacerlos propios. Y creo que ese sentido ha pasado con la laicidad. La autora trabaja de manera muy interesante el análisis de los movimientos sociales y de la laicidad, de los feminismos, no hablo de un feminismo, y la laicidad. Habla de la izquierda y la laicidad, que es interesante, y de los derechos de las mujeres. Y utilizamos a veces diversos términos creyendo que todos entendemos lo mismo, ¿verdad? Ajá. Nosotros, y aquí hablamos y hablamos del movimiento feminista, y claro, estamos en el PUEC, feminista, nuestro óptica es feminista, y yo el otro día les pregunté en mi clase, no hace mucho tiempo, ¿quién era feminista en mi clase de licenciatura? Tuve el placer de ver 3 o 4 manos levantadas, todos hombres, ninguna mujer.
Me preocupa, felizmente vamos a tener tiempo de trabajarlo, pero imagínense, si yo aquí ustedes están oyendo eso, que bueno que no se han salido, ¿verdad? Estamos hablando, y yo que quiero recuperar, es quiénes han ido construyendo y empujando, y son las mujeres, movimientos de mujeres, las feministas, que no es sinónimo, ¿sí? La lucha incluso por la igualdad, que también es otro debate, donde no solamente estamos las mujeres, sino incluso está el Estado y están diversas instituciones, ¿no? En este marco, sin embargo, todavía vemos, yo le pienso en qué pensaban mis alumnas, ajá, y digo, ¿cómo las calificaba Florence cuando dicen, precisamente, ¿no? ¿Cómo se ha calificado de histéricas, cazadoras, reaccionarias, putas, viejas, locas, etcétera, ¿no? Qué bueno que hoy vemos, ajá, estudios feministas. Qué bueno, y que se reconozcan algunas instituciones como tales. Pero que además es esa interpelación, ¿sí? Y uno de sus objetivos fundamentales es cómo se ha construido y cómo vamos nosotros avanzando en la historia de nuestros derechos. Las francesas tuvieron un trabajo muy importante para la construcción también de instituciones académicas que reflexionaron sobre esto. Incluso nos ha ido costando trabajo identificar cómo y por qué hemos sido subordinadas y por qué somos discriminadas. Y cuando queremos encontrar ya la puerta, nos damos cuenta que no era suficiente, que no es solamente esto. Así creyeron las sufragistas, que lo que faltaba era el voto, y pues tardaron muchos años, y cuando se tuvo, pues se vio que no se lograba la igualdad, ¿verdad? La laicidad va a ser hoy un aspecto insoslayable en la lucha de las mujeres. Por eso es muy importante fortalecernos desde diversos campos, y esta mesa es cuáles son estos ámbitos de batalla, ¿no? En ese marco, yo les quiero leer las feministas por la laicidad del 2010, un comunicado que hizo un grupo de mujeres en una gran asamblea. Dice, todas las religiones, especialmente las monoteístas, han intentado de una manera obsesiva, y lo siguen haciendo, reglamentar lo que las mujeres debemos hacer o dejar de hacer, controlar nuestros cuerpos, restringiendo nuestra sexualidad femenina a la procreación, condenando el aborto, el divorcio, cualquier relación o conducta sexual al margen del matrimonio heterosexual, negando la diversidad sexual, es decir, defienden el modelo patriarcal basado en la dominación masculina, y lo hacen estereotipando siempre a las mujeres, bien santificándonos o demonizándonos en función de que no nos desviemos o no de los caminos de la religión, que nos desviemos o no de los caminos de la religión, que a fin de cuentas determina si somos buenas madres, buenas esposas, etc. Este comunicado ya está manifestando un compromiso y la ubicación de la laicidad como un aspecto sustantivo para el ejercicio de nuestros derechos, ¿eh? En ese marco tenemos que revisar los derechos, y que no lo vamos a poder hacer desde luego por el tiempo que tenemos, los derechos y la historia de las mujeres. Cómo fuimos poco a poco invisibilizándonos, y algunas hablan, por ejemplo, en los aportes feministas de varias olas, ¿no? Una primera ola, pongo ahí sus representantes, una segunda ola, y yo podría decir que realmente la importancia de la laicidad no se reconoce sino hasta la ola en América Latina, ¿sí? Sino hasta la laicidad y los derechos de las mujeres, pero los derechos de las mujeres en su integralidad, no en la integralidad que hoy incluso habla la Constitución, porque quien no la ha llevado a la clase de derechos humanos debe revisar sus clases de civismo. Hicieron modificaciones a la Constitución, modificaciones sustantivas, ahorita les voy a enseñar el artículo primero, importantísimas, que bien decía hace rato Rodolfo, debemos de retomar, y es lo que hemos hecho. Y hablamos de conceptos que tenemos muy lejos y que hoy los tenemos a la mano. Y hablamos incluso de algo tan que se oye en un ribombante, derecho internacional de los derechos humanos. Con esto voy a acabar, y tuvimos una experiencia hace poco que se puso a nuestras manos, lo tuvimos a nuestro acceso, y pudimos incidir en el derecho internacional para que le digan, que a veces lo oye más el Estado a instituciones internacionales, lo que tiene que corregir, ¿sí? Que lo que podemos nosotros decirle aquí a nivel nacional, ¿no? Entonces, hay cambios sustantivos y muy importantes. Pues en todas estas olas, si hay trabajos interesantes, ¿qué papel tiene la laicidad en estos momentos? En la construcción, ya tratando de buscar momentos para retenerlos,
El agresor está un modelo que hemos excluido, por lo tanto, ¿y quién gana? La iglesia. Cuando digo la iglesia hay que entender las iglesias, ¿no? Las mujeres no existen, no existen como ciudadanas, no tuvieron derechos sino hasta el siglo XX. Después están miles de revoluciones, guerras, tampoco tuvimos derechos, pero nos ubicó el Estado, porque hizo que la mujer regrese, saliera de su casa, le dio armas para luchar, no solamente acompañó a hacer de comer, sino que se, al frente de todas las batallas, de todas esas ha estado la mujer. Y en muchas guerras se dio cuenta bien de su papel, que era importante estratégicamente, o bien la ponía como carne de cañón, o como botín de guerra, ¿sí? O bien, como fue después de la Segunda Guerra Mundial, la saca, ¿sí? Y la saca de la casa y la mete al mercado de trabajo para producir. Las mujeres se empoderan en ese sentido y empiezan a exigirse, ¿sí? Empiezan a reconocerse paralelamente como ciudadanas plenas, y empieza entonces esta vinculación importante con el concepto de laicidad. Vamos, hay todo un debate, no voy a profundizar mucho, pero habría que ver en estos momentos que llamo de retener cuál ha sido el papel de la laicidad y cómo se va articulando y cómo viene a ser un elemento sustantivo, ¿sí?, de la lucha de nuestros derechos, ¿no? Bajo la óptica incluso de la igualdad, pero ¿qué tipo de igualdad? De la paridad, ¿qué tipo de paridad? Y de la ciudadanía plena, y hoy, ¿qué tipo de ciudadanía plena si hoy no somos nosotros? Y esto nos dimos cuenta hace muy poquito, que no teníamos ejercicio de nuestros derechos. O sea, lo hemos vivido y lo hemos sufrido toda la vida y lo hemos padecido, pero meterlo como un objeto de debate político, académico, en la agenda, ¿sí? Pues es uno de los derechos sexuales y reproductivos que todavía tenemos confusiones, no solamente epistemológicas, sino se están construyendo. De hecho, ante las Naciones Unidas que estuvimos en el mes de julio, que les quiero platicar, el informe no llegó, informe de derechos sexuales y reproductivos, llegó reproductivos porque es lo que está reconocido incluso en nuestra Constitución, tenemos el derecho a tener el número de hijos espaciados, pero los derechos sexuales todavía falta un mucho más fortalecimiento, pero son derechos de hombres, obviamente, y de mujeres, ¿no? Y si son derechos y todos los derechos, entonces tenemos que revisarlo a partir precisamente de nuevas miradas de integralidad. Pues de los que no les voy a hablar, es de toda esta bronca que está entre el clero y la ley. En contexto actual tampoco les voy a hablar, lo que dijo el Vaticano sí se los voy a leer, porque a fin de cuentas se va a retomar. La vida desde la concepción debe ser salvaguarda con el máximo cuidado. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables, ¿eh? No les voy a decir, porque se lo tienen pendiente, trabajar sobre la reforma constitucional. En estos nuevos escenarios estamos ante el marco de derecho internacional con retos muy importantes. Por primera vez en este siglo a México le llegan sentencias internacionales de la Corte Interamericana. Hemos analizado las recomendaciones internacionales y el artículo primero, que nos vamos al primero, que casi no vamos a poder leer, dice, porque está en letra muy chiquita, que los tratados internacionales son igual de importantes que la ley nacional. Y esto da un giro fundamental y nos habla de un principio pro homini que hay que privilegiar precisamente la protección, que la más amplia y la más amplia siempre viene del marco internacional. Este es uno, entre otras modificaciones importantes que se hacen, que tampoco les voy a platicar de los propósitos de la reforma, y en este marco, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer y que buscar? Desde luego el debate y estrategias de defensa con base en el Estado laico, el debate y los fundamentos de este Estado. El marco de la reforma lo tenemos que trabajar y revisar sus aplicaciones. Y la aplicación de estos instrumentos, que fue lo que nosotros hicimos, y con Lourdes compartimos la visita a la CEDAW. Revisar incluso, porque ya no le dicen solamente al gobierno, garantiza los derechos, promuévelos, sino le dicen de manera muy clara, previene, investiga, sanciona y repara. Y tiene obligación de hacerlo todas las autoridades, ¿sí? El sistema interamericano ha actuado en México y ha fortalecido todo un sistema también de protección del cual no voy a hablar. Y me voy a ir hasta el Comité CEDAW. Y solamente quiero decirles que se elaboraron 20 informes de sociedad civil. Cada uno de ellos refleja una cantidad de agravios. Normalmente los estados llegan con uno o dos informes de muchas organizaciones. Los informes llegan a ser un poco el contrainforme que presenta el informe de México. Estos informes se presentaron en una
articulación importante de sociedad civil. No hablamos de feminismos porque hay muchas maneras de ser feminista, hay muchas ópticas, hay ideologías atrás. Hablamos de movimientos de mujeres porque hay muchos, pero sabemos sumar en un momento determinado, y creo que este momento, cuando presentamos hace un mes ante la CEDAW nuestros informes, sumamos de manera muy importante. No fue gratis, fue un trabajo de muchos años de estar preparando estrategias de lobby, de implementación. Llevamos nuestros informes y llevamos nuestras propuestas, porque el movimiento pasó de la queja, ¿sí?, de la denuncia a la propuesta. Y logramos, con el comité CEDAW, que es todo un procedimiento que no les puedo platicar, incidir directamente en las respuestas del comité. Y en esas respuestas del comité, les quiero decir, ¿qué fue lo que dijeron y con esto termino, después de esta batalla que hicimos en Naciones Unidas, que logramos utilizar y privilegiar? Es decir, apenas se aprobó la reforma en 2010 y ya ahorita llegamos y dijimos, pues sí, es cierto que está la reforma, y supieron entenderla el comité y dijo, vámonos con la reforma. Y les hizo una serie de observaciones y les pide armonizar las legislaciones federales y estatales relacionadas con el aborto para eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres en busca del aborto legal y ampliar el acceso al aborto legal a la luz de la reforma constitucional. Esto, lo leo, todavía me pongo chinita. Esto es una maravilla, lo dice el derecho internacional. La Iglesia perdió, desde la reunión de Beijing y de otras reuniones de ICARO, un poco la batalla y la lucha internacional. Ahora la lleva a este ámbito de lo privado, la lleva desde las iglesias, la lleva con los obispos, que parece que son los que dictan la política y no los gobernadores que se pliegan. Yo quiero decirles que el derecho internacional se puso a manos de un grupo y una coalición, que el nombre que escogimos fue algo que queremos continuar a fortalecer. Se llamó CEDAW Ciudadanas, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Logramos retomar esta herramienta que habíamos hecho académicamente en objeto de estudio a la defensa concreta. Y aquí dice que el aborto es legal y que el gobierno tiene la obligación de respetarlo, y que es en toda la República Mexicana. Podrán pensar lo que quieran moralmente, podrán practicarlo o no practicarlo, si se ven en eso no importa, pero como académicos, como estudiantes, como defensores del Estado democrático, tenemos que plegarnos al derecho internacional, y aquí está dicho y está muy bien dicho. Muchas gracias.